Hola, buenos días. Soy Emilio Tuñón, arquitecto del Museo de Arte Contemporáneo de Helga de Alvear y de la Fundación Helga de Alvear. Lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas por no poder estar hoy en Cáceres, por encontrarme impartiendo docencia en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Para mí es un honor estar hoy aquí o poder decir unas palabras a través de la pantalla. Y lo primero que tengo que decir es decir que es un día grande para Cáceres y dar la enhorabuena a Helga de Alvear después de tantos años de esfuerzo y sufrimientos. También tengo que dar la enhorabuena a la Junta de Extremadura y a la ciudad de Cáceres. La verdad es que este es un recorrido que ha sido muy largo. Empezó en 2005 con un concurso que tuvimos la suerte de ganar y con el cual nos ha dado la oportunidad de conocer a Helga de Alvear y conocer también su increíble colección, ¿no? Es un día. Hoy estamos hablando de la inauguración, no tanto de la arquitectura del museo, pero bueno, haré una pequeña explicación del museo, ¿no? La verdad es que todo empieza en 2005, como ya he dicho. Hicimos un proyecto primero para rehabilitar lo que era la Casa Grande, ¿no? En el cual, que es una superficie más o menos de 3.000 metros cuadrados, ¿no? Y estuvimos desde 2005 hasta 2011, ¿no? Con una, digamos, con un presupuesto de 10 millones. Acabado esta fase primera, que ha estado funcionando y todo el mundo lo conoce, durante 10 años ha estado dando servicio a la ciudad de Cáceres, se acometió la fase segunda, ¿no? La fase segunda, que en un principio era un proyecto, digamos, muy grande, de casi 15.000 metros cuadrados, lo que habíamos presentado en el concurso, digamos, por razones presupuestarias se ha ido reduciendo hasta un edificio de unos 5.000 metros cuadrados, que es el Museo de Arte Contemporáneo, por lo tanto tiene 5.000 metros cuadrados, y la Fundación Helga de Alvear tiene 3.000 metros cuadrados, en total hacen 8.000 metros cuadrados, ¿no? Con esa reducción del proyecto, yo creo que se ha ganado en el desarrollo o la definición de lo que es el edificio, ¿no? En principio era un edificio que completaba o cubría la totalidad del espacio, que ahora vemos el jardín junto con el edificio existente, pero digamos, se ha reducido a estos 5.000 metros cuadrados que permiten una superficie expositiva de unos 2.000 metros cuadrados. Esto se ha hecho con un presupuesto de otros 10 millones también. El proyecto se empezó en 2015 y acabó en el 2020, por lo tanto han sido 5 años, y luego hemos estado en el 2021 colaborando con José María Viñuela, al cual tengo que agradecer y felicitar también hoy, ayudándole un poco la museografía, que es propiamente un trabajo suyo, pero nosotros hemos estado asesorándolo, ¿no? La verdad es que el proyecto es un proyecto interesante, que desde el primer momento planteaba, ya en el concurso planteaba una idea bastante, digamos, enriquecedora para la ciudad, que era conectar la ciudad vieja desde la calle Pizarro con el ensanche, ¿no? A través de la calle Camino Llano, ¿no? Entonces, esto que antes se realizaba dentro del museo con un sistema de dos rampas en el concurso, ahora se ha hecho de una manera un poquito más limpia en el exterior, ¿no? De tal manera que hemos construido un jardín, que todavía habrá que definirlo en los próximos años, pero un jardín que conecta a través de una escalera desde la calle Camino Llano, se entra en el jardín, que es un jardín que tendrá piezas expositivas, como ya tiene ahora mismo, se subirá hasta el acceso del museo y desde ahí se cruzará hasta lo que es la calle Pizarro y viceversa, ¿no? Lo cual parece que no, pero es una conexión, quizás que es lo que conexión en la ciudad, entre la ciudad antigua y lo que es el ensanche, que enriquece no solamente el funcionamiento de la ciudad y no solamente el funcionamiento del recorrido de las personas, sino también enriquece el funcionamiento del museo al acercar el museo a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que es una cosa tremendamente importante. El museo, por lo tanto, se estructura como una infraestructura que pertenece a la ciudad de Cáceres y que está conectada totalmente con la ciudad de Cáceres. La arquitectura del museo, pues es un, digamos, podríamos llamarle una caja mágica, ¿no? Una caja que está con distintas plataformas, una caja equipada en 4 plantas y que permite ir ubicando en ellas cualquier tipo de evento, ¿no? Cualquier tipo de evento artístico, ¿no? En principio se accederá desde la planta alta, que es la que está casi a nivel de la calle Pizarro. La entrada natural será desde la calle Pizarro. Allí está ahora mismo la increíble pieza de Ai Weiwei, ¿no? Y desde ahí se va bajando a las distintas salas que van transformándose, ¿no? En la siguiente sala hay un espacio diagonal bastante interesante y en la más baja hay un espacio en doble altura, digamos, que cualifica el espacio, ¿no? Es decir, hemos tenido 3 plantas que son prácticamente iguales en superficie y en apariencia, y a la vez son diferentes en la cualificación espacial que tienen, ¿no? La última que funciona
ya más como un área de carga y descarga, pero también como sala expositiva, ¿no? Tiene esta condición ambigua, tiene por una parte un pequeño almacén y luego una zona que hoy se utiliza como sala expositiva para la gran exposición inaugural, ¿no? El conjunto se va a haber completado, como he comentado antes, con el desarrollo general del jardín, que requerirá un proyecto de jardinería y museográfico importante, y también se complementará con un pequeño edificio de almacén que se está gestionando ya ahora a través del ayuntamiento, que digamos que tendrá servicio desde el propio jardín, desde la propia plataforma del jardín, y con conexión a un pequeño núcleo de oficinas que también estará en la calle Pizarro, ¿no? Con esto se completaría el campus de la Fundación Helga de Alvear, compuesta por lo tanto por la Fundación Helga de Alvear, que era la antigua Casa Grande, rehabilitada por el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, que es el edificio que hoy tenemos el placer de, que mañana tenemos el placer de inaugurar, y luego con el almacén o archivo, que será una obra que se desarrollará, Dios mediante, en los próximos meses, ¿no? Yo creo que es una alegría haber llegado hasta aquí. Ha sido un proceso muy largo, por muchísimas cuestiones, pero los proyectos al final se acaban, y tiene de bonito este proyecto que en el fondo ha ido mejorando con el tiempo, implicándose con todas las conexiones y la traza de la ciudad, y implicándose un poco con los ciudadanos. Yo creo que se ha ido aproximando a los ciudadanos, cada vez lo han ido entendiendo mejor, ¿no? Con esa fachada ahora que hace referencia a la arquitectura blanca de Cáceres, y también con esa condición vertical de las pilastras, ¿no? Que establece como un ritmo ya más medieval, en cierto sentido, ¿no? Tiene ese punto ambiguo, ¿no? Formalmente o arquitectónicamente, el edificio que se ve es una especie de pieza equivalente en volumen a la antigua Casa Grande, ¿no? Por lo tanto, unos volúmenes equivalentes formalmente, que a su vez tiene una doble misión. Por una parte, remata las piezas, las viviendas que están adosadas, los edificios de viviendas que están adosados a lo largo de toda la calle Pizarro, se completa con esta pieza que tiene ese punto también bonito de que es a la vez un remate de una estructura lineal, pero a la vez tiene una condición desde la Plaza Marrón de un edificio de bulto redondo o un edificio exento, ¿no? Yo creo que ese punto ambiguo es bonito. Y ese edificio de exento tiene un volumen similar al de la Casa Grande, haciendo una especie de broma, aunque la Casa Grande fue construida para dos personas, en realidad era una casa que estaba dividida en dos, ¿no? Y ahora, sin embargo, el museo y la fundación son como dos hermanos que están de dimensiones o con cierta similitud proporcional, pero que a la vez son una unidad, que es la institución única de la fundación, ¿no? Luego esa cosa de las pilastras que ya nos han preguntado, las pilastras sí, efectivamente, las pilastras verticales están hablando por una parte de una arquitectura que establece vínculos con la arquitectura, digamos, histórica, ¿no? En su condición vertical, en su condición de columna, ¿no? Pero a su vez también establece vínculos con la arquitectura de atrio, casi haciendo como dos instituciones o dos edificios que tienen ciertas simpatías entre ellos, ¿no? El edificio se corona con esa columnata que permite ubicar, digamos, los elementos de climatización, etcétera, pero que hace que el edificio no se remate en seco, sino que tenga ese punto de difuminación, ¿no? De que se difumina un poco el edificio con el cielo, ¿no? Que se entremezcla, ¿no? Uno cuando accede desde el jardín ve el museo de columnatas blancas, pero de repente ve al fondo, arriba, una columnata que deja pasar el azul del cielo, ¿no? Yo creo que este efecto es bastante plástico y juega muy bien también con el muro de piedra existente en la calle Camino Llano, que complementa así esa condición un poquito casi de castillo o de fortaleza que tiene el nuevo edificio. Bueno, con esto habría explicado un poquito a grandes líneas lo que es el edificio, y simplemente decir que lo importante en estos casos no es el edificio, sino el contenido. Yo creo que el edificio rinde tributo a una cierta arquitectura del silencio, una cierta arquitectura de la discreción, que piensa que lo que es importante no es tanto llamar la atención, sino en realidad acompañar o acoger con cuidado a las piezas que tiene en su interior. En este caso, la hermosísima colección, importantísima colección de Helga de Alvear, pero también a las personas que van a poder visitarlo. Muchas gracias.